En este vídeo sale mi reseña de los juegos de la saga de la Tierra Media, Sombras de Mordor, versión GOTY en esta ocasión, y Sombras de Guerra, versión definitiva. Estos son juegos que pude conseguir en Sombras de Mordor GOTY por alrededor de 10 euros, aunque es normal que lo encontréis entre 8 y 15 euros más o menos. Y la versión base, que si no recuerdo mal también está en Xbox 360, pues más o menos ambas los podéis encontrar por entre 5 y 8 euros. En Sombras de Guerra tuve la versión base, aunque la vendí al encontrar por 5 euros. Aquí la versión definitiva, en un golpe de suerte grandísimo. Lo normal es encontrar esta versión definitiva con los DLCs por alrededor de 15 euros, incluso online. Pero en Sombras de Guerra normal, si sabéis buscarlo, podéis encontrar por alrededor de 5 euros. Aunque aquí deciros que si vais a estar interesados en la versión definitiva con los DLCs, es difícil encontrarlo por menos de 15 euros. Ahí os diría que os informéis bien de los diferentes DLCs para ver cuáles os pueden gustar, porque los DLCs, si no compráis la versión definitiva que los incluya en dos discos, aquí vienen dos discos, van a tender a valer mucho más que el juego, o los diferentes pases de temporada suelen valer mucho más, y al final esos 15-20 euros en total desembolsados, más o menos, por lo que ahí yo creo que compensaría más hacerse con una versión física que con la versión digital. Ahí comentaros que el Sombras de Guerra normal por 5 euros es muy sencillo de encontrar, y también decirlo directamente que el Sombras de Guerra es más barato que el Sombras de Mordor, pero realmente es muy superior en todos los aspectos al Sombras de Mordor. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que he visto según he estado viendo los diferentes foros de por qué esa gran apreciación por el Sombras de Mordor y esta depreciación en general por el Sombras de Guerra? Eso creo que fue debido a un mal lanzamiento y a malas políticas de inicio que posteriormente, ya con el juego parcheado y quitando algunos aspectos que fueron muy polémicos, como, si no recuerdo mal, el endgame y la tienda de microtransacciones, cosas que yo no pude ver, y de hecho, si no recuerdo mal, con el Sombras de Guerra, cuando tenía el juego base, incluso tenía algunas cosas como poder jugar con otros personajes, pero ahí mirarlo antes porque no recuerdo muy bien si eso fue con el juego base o cuando jugué con este, pero en general deciros que a día de hoy Sombras de Guerra es muy muy superior a las Sombras de Mordor, por lo que, a no ser que sepáis que os va a gustar mucho las Sombras de Mordor, yo diría que compréis directamente el Sombra de Guerra por 5 euros, que lo probéis, y si os gusta, pues quizás haceros con el Sombras de Mordor, pero porque os gusta la saga, pero no porque estéis esperando muchas más cosas. Luego, en cuanto a duración, el juego base del Sombras de Mordor me lo he pasado dos veces. La primera vez, mientras pillaba las mecánicas del juego, me llevó alrededor de 10-11 horas, yendo un poco rápido la historia. La segunda vez, ya sabiendo jugar y habiendo jugado no solo a Sombras de Guerra, sino también habiendo jugado a los juegos de Batman de Arkham, porque tiene un sistema de combate muy similar, yendo directamente a la historia, me lo pude pasar como en 7-8 horas más o menos, pero volando, ¿vale? Sin entretenerme nada. Los DLCs, más o menos cada uno, el del Señor de la Casa y el del Señor de la Luz, me tomaron alrededor de 2 horas y media cada uno, más o menos. También deciros que realmente no noté que aportasen nada muy diferente a lo que ya aporta el juego base, por decirlo de alguna manera. En todo caso, si os queréis hacer con la versión GOTY de Sombras de Mordor, sería quizás para jugar al Señor de la Luz, aquí de Campaña del Señor Luminoso, porque ahí podéis combatir contra Sauron. Pero realmente las mecánicas y lo que es los mapas y todo eso, se me hizo básicamente el mismo juego de Sombras de Mordor, pero con un par de mecánicas un poquito diferentes, que los enemigos a lo mejor iban montados y que había más animales en un caso y en el otro, que ibas con el anillo de poder, pero se podía ser muy repetitivo. Entonces, a no ser que os guste mucho, yo creo que no hace falta que perdáis la cabeza tampoco con los del ser del Sombras de Mordor. Los del Sombra de Guerra también me tomaron alrededor de 2 horas y media, el de la espada de Galantiel, si no recuerdo mal, y el de la desolación de Mordor. Me tomó alrededor de 3 horas y media, 4 horas, aunque ahí solo me contabilice lo que es la partida 2 horas y media, porque en el de la desolación de Mordor, si mueres, tienes que iniciar de cero, por decirlo de alguna manera, aunque se queda reservada la última misión que hiciste. Entonces, es un reseteo, pero sobre todo en las estadísticas del jugador, aunque tiene algunas cosas como de bloqueos de armas que parece que se quedan permanentes, solo que yo solo morí una vez, entonces no os puedo decir con certeza. Quizás echarle a cada DLC de los dos juegos alrededor de 2 horas y media, 3 horas, si bien creo que los de el Sombras de Guerra merecen mucho más la pena, porque a mí, por ejemplo, me gustó mucho jugar con la elfa, y también lo que es el de Desesperación de Mordor, como tiene otro rollo con un mapa diferente y con esa parte de jugar mortal, el juego me recordó muchísimo más a un Batman, por lo que está bien, pero realmente el de la Espada de Galantiel tiene una historia mucho mejor. Esa puede estar bastante bien, pero realmente a nivel jugable ambos
son más o menos la misma historia de siempre, el mismo juego base, por lo que yo diría que a no ser que os guste mucho esa parte base de estar aquí yendo con el sistema Nemesis a por los enemigos y cosas por el estilo, si bien a mí me gustaron los DLCs, tampoco perdería la cabeza por hacerme por ellos por casi el doble de precio de lo que valió el juego base. Y el juego base me tomó alrededor de 22, 25 horas pasármelo, yendo igualmente un poco directo, y lo que es esa parte criticable del endgame, es cierto que al final se hace pesado, pero porque está contextualizado con la historia, con cosas que pasan con el personaje, ¿vale? Entonces, quizás con los parches, aunque no estoy seguro, lo que hicieron es que en vez de hacer, por ejemplo, obligarte a hacer 10 niveles, con el parche solo tienes que hacerte como 3 o 4, por decirlo de alguna manera, y en esos 3 o 4 niveles, en los que estás con un montón de asedios, es cierto que se hace pesado, pero también es cierto que es cuando notas la tensión total y se comprende por qué el juego se llama Sombras de Guerra. Entonces, se hace tedioso, pero también si se gestiona bien, tiene un toque especial. Y ahora, sin más dilación, mostraré las calificaciones y los puestos en el ranking y procederé a haceros la reseña según los diferentes ítems de mi rúbrica. En cuanto a jugabilidad, son juegos que a nivel jugable son muy buenos, pero es muy probable que hasta que no le pilléis el rollo, no os guste para nada y os parezca una jugabilidad muy mala, muy lenta, muy tosca, incluso una jugabilidad aburrida. Si sois jugadores que venís de la saga de Batman y os gustó esa jugabilidad, yo creo que son juegos que sin duda os va a llegar a gustar, pero es una jugabilidad muy peculiar. Lo que no quita que, por ejemplo, sea un juego a nivel jugable buenísimo. Por ejemplo, tienes un montón de habilidades que desarrollar con el personaje, puedes mejorar también lo que las armas, lo que es las armaduras, tiene las diferentes monturas y en las Sombras de Guerra directamente puedes pilotar, por decirlo de alguna manera, montar un dragón y es una pasada y eso está súper bien. Puedes ir con aliados y, sobre todo, lo más destacable de estos juegos de la Tierra Media es su sistema Némesis, en el cual tienes, digamos, enemigos con fortalezas y debilidades que incluso aprenden y que básicamente cada enemigo casi puedes ver una historia personal y si esos enemigos se vuelven, por ejemplo, tu Némesis, esa historia se va desarrollando más o menos a tiempo real con tu personaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, este sistema Némesis es muy brillante y si, por ejemplo, nunca habéis jugado a los juegos de la Tierra Media y habéis jugado al Assassin's Creed Odyssey, ese sistema de mercenarios es algo súper mega básico en comparación con el sistema Némesis. Es algo por el estilo, pero el sistema Némesis es muy superior porque básicamente cuando vas con los enemigos cada uno tiene sus diálogos. Es algo que se puede hacer muy pesado, sobre todo en Sombras de Guerra porque son muchísimos enemigos, son muchísimas batallas y no te puedes saltar los diálogos, pero es algo que hace a este tipo de juegos muy brillantes y que aportan algo nuevo a lo que es la industria del videojuego. Aquí más centrado otra vez en la parte de jugabilidad, es probable también que a nivel jugable quizás a jugadores que os gusten juegos más sencillos, más simples, más directos, os guste más el Sombras de Mordor, porque esa simpleza puede que le dé cierto encanto, y también aquí lo contrario, el Sombras de Guerra quizás sea un juego demasiado complejo en algunos momentos y demasiado pesado, por ejemplo, a la hora de planificar los diferentes asedios, que te dan más control como jugador, pero hay jugadores que quizás que quieran jugar de manera más simple, que en este aspecto les guste más el Sombras de Mordor. Luego, pasando al apartado artístico, son juegos que me han sido difíciles de calificar en el apartado artístico. Y aquí, empezando por el Sombras de Mordor, es un juego que tiene cinemáticas que están muy bien, es muy rollo Señor de los Anillos, te ponen ahí esos tonos, la historia, el lore puede estar bien, pero como realmente son poco abundantes, también en cierta medida se me hicieron muy insípidas, no sentí tanto ese desarrollo de personajes que se me hizo más soso. Entonces, teniendo en cuenta que es un porcentaje muy bajo en comparación a lo que ves en el in-game, o sea, lo que los diferentes paisajes, que son paisajes que pueden hacerse feuchos, muy repetitivos, entonces, en este aspecto, si ves la historia y todo eso está bien, creo que se puede hacer mejor. También aquí valorar en ambas entregas que a nivel de banda sonora están bastante bien. En este aspecto, por ejemplo, me encanta la banda sonora que suena en el main menú del Sombras de Mordor. Es brutal. O sea, te mete ahí la super adrenalina antes de que empieces a jugar. Está súper, súper bien. Pero como os digo, esa parte de los paisajes, quizás ese desarrollo de personajes que le falta más allá, o sea, esos retoques, no me acaban de agradar del todo en Sombras de Mordor, por mucho que tenga esas cinemáticas que están bien. Simplemente creo que es mejorable
Y aquí yo creo que el Sombras de Guerra sí tiene ese retoque final de que le han dado más énfasis, tampoco mucho énfasis, no os esperéis tampoco la gran cosa, pero le han dado más énfasis a esa parte de la historia. Se nota que le han dedicado más tiempo a los diferentes escenarios, los diferentes decorados, sobre todo los guiones con los diálogos, con el sistema Némesis, con los diferentes enemigos. Me parece brillante, tanto enemigos como aliados. Si bien ambos juegos, por el sistema de juego que puede ser muy repetitivo, puede que este llegue a ser en ciertos momentos feucho, son juegos a nivel artístico brillante y más, por ejemplo, si tenemos en cuenta las diferentes escenas de combate brutales cuando estás jugando, porque son brutales, son muy salvajes, y eso aquí también cuenta en el nivel artístico, por lo que está muy bien, pero al Sombras de Mordor yo creo que le faltó ese desarrollo que sí pudieron hacer con el Sombras de Guerra. Luego, en cuanto a inmersión, diversión y disfrute, aquí es donde viene la parte más difícil de evaluar de estos juegos, porque son juegos que, si juegas, por ejemplo, poco tiempo, como son tan tremendamente brutales, si le pillas la jugabilidad y puedes jugarlo de manera fluida, se hace tan bueno y tienes tantas cosas que hacer, que es brillante, pero es muy pesado, al fin y al cabo, estar todo el tiempo machacando tantos y tantos orcos, tantos diálogos, tantos travesías de aquí para allá. Sobre todo en Sombras de Mordor se me hizo más pesado por ser más repetitivo. Entonces, esa parte de los combates frenéticos con un montonazo y medio de enemigos, combates en los que te tienes que pensar muchísimo en aspectos estratégicos de cómo quieres abordar al entrar a ciertos sitios, cómo eliminar a ciertos caudillos, son aspectos positivos, pero también son los aspectos negativos de este juego, lo que hace que quizás a muchos no llegue a cuadrar del todo, si bien es un juego que es brillante. Luego, a nivel de vicio, yo en Sombras de Mordor se me hizo en general más pesado por esas carencias que os he comentado, sobre todo lo que es a nivel artístico, de ser un juego más básico, por lo que me dedicaba cualquier sesiones de un par de horas y luego me acababa cansando. Pero en Sombras de Guerra lo cierto es que me he pegado unas viciadas tremendas. Si bien es un juego que es más complejo, se puede ser más pesado en ciertos aspectos, es un juego que con la historia y con los diferentes sistemas de control que tiene, diferentes escenarios, diferentes personajes, y todo eso es un juego en el cual me he viciado una barbaridad, con el añadido de, si no me equivoco, a diferencia de Sombras de Mordor, que para repetir misiones, por ejemplo, tuve que reiniciar una partida completamente de cero, en Sombras de Guerra, por su parte, si no recuerdo mal, puede repetir las misiones cuando te dé la gana. Eso le da un punto extra, y más teniendo en cuenta los diferentes niveles de dificultad, para poder seguir jugando infinitamente hasta que te aburras y te hastíes. De hecho, el DLC de la desolación de Mordor te incita a picarte buscando puntuaciones. Entonces, a nivel de vicio, el juego base y sus DLCs es que está hecho para que te vicies muchas horas. Aquí lo que va a marcar la diferencia es si te vas a viciar mucho o no, es si le pillas el rollo al sistema Némesis o no. Y luego, en cuanto a sensaciones finales, ambos son propuestas muy muy interesantes en el mundo de los videojuegos, sobre todo por esa parte de la brutalidad del combate y también lo que es su sistema Némesis. Yo personalmente voy a vender el Sombras de Mordor, porque ya teniendo el Sombras de Guerra definitivo y con lo que me han gustado sus DLCs, y realmente porque el Sombras de Guerra yo creo que es mejor en prácticamente todos los aspectos al Sombra de Mordor. Entonces, el Sombra de Mordor, si ya tienes el Sombra de Guerra, yo creo que no es un juego que haga falta que juegues, a no ser que te guste mucho la saga. Ahí eso tenerlo en cuenta. El Sombras de Guerra es un juego que me ha encantado. Si se sabe gestionar correctamente, es un juego muy brillante a día de hoy, pero esa parte de la pesadez no se la quita a nadie. Esto viene a ser todo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda o que por lo menos os haya entretenido. Un saludo, hasta otra.